Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta una vez más. Vamos a por más misiones de la reputación de Sumeru. Buah, aún faltan, ¿eh? Mamma mía. Bueno, vamos a ir a por una que es de caza. Esta de aquí, breve encuentro con un pájaro extraño. Bueno, cosillas que tenéis que saber para esta misión. Primero de todo, equipad a Aloy. ¿Por qué? ¿Por qué queremos a Aloy? Básicamente por este talento. Cazadora de los salvajes. Yo la tengo al nivel 1, no hace falta que la subáis nada. Cuando Aloy está en el equipo, tus personajes no asustarán a los animales de los que se puede obtener carne de ave, carne cruda y carne congelada. Esto nos va a venir genial para esta misión. Todos deberíamos tenerla. Primero la regalaron para los usuarios de PlayStation y luego para el resto de plataformas, así que la tenéis que tener sí o sí. Si no la tenéis, pues se os va a hacer un poco más difícil la misión, pero vaya, que tampoco es imposible. Y luego también necesitamos este ítem, que es la red de ubicuidad suprema. Este ítem, bueno, si le damos aquí animales capturables, sirve para capturar bichos. Y bueno, aquí podéis ver lo que podemos capturar: palomas, zorros, gatos, etcétera. ¿Dónde lo podemos comprar esto? Pues esto se compra en Inazuma. Más concretamente, a ver si lo veo. Sí, aquí. Vamos a venir a este teleport de aquí abajo. Abajo a la izquierda. Y nos damos la vuelta. Para planear dirección suroeste. Bueno, ¿veis el camino este? Escalamos esta pared y nos interesa esta zona de aquí arriba. Vale, ¿veis que hay varias criaturas? Aquí podemos hacer varias cosas. Un ataque en área, usar una habilidad de área también. Podéis usar a Venti, por ejemplo, la ulti de Venti. Algo que tenga un área. A Diluc, por ejemplo, también, si os acercáis lo suficiente. Lo que sea, pero intentad que no se escapen, porque a la que os acerquéis se irán. Yo voy a utilizar a Ganju, porque va súper bien. A ver cuánto me puedo acercar. Bueno, aquí me la estoy jugando ya, ¿eh? Ahí está. Y aquí aparece el NPC. Carne, qué rico. Aquí aparece nuestra misión. Caza un pájaro crepuscular al sur de Floresta Apam. Pues eso está hecho. ¿Me dejas aceptarla? Sí. Navegar. Y aquí nos lo muestra. Vamos a venir aquí. Esto está abajo del todo, creo. A este teleport mejor. Desde aquí podemos volar. Vale, ya estamos muy cerca. Mira, creo que lo estoy viendo. Sí. Voy a ponerme la red. Vale, la tenemos equipada. Le damos a la Z. Y ahora podemos utilizar la red con la E. Entonces, si le dais a control, podéis acercaros caminando. Si tenéis a Aloy, por supuesto, os podréis acercar más. Desde aquí está bien, creo ya. Ahí estamos. Vale, spawnean enemigos. Más pájaros crepusculares. Al norte de Floresta Apam. Mira, aquí ya estoy viendo uno y ahí hay otro. Aunque tenga Aloy, si me acerco demasiado... Ah, no, me he puesto una equipación sin Aloy. Bueno, mejor así os lo enseño. Sin Aloy, oye, pues os deja acercaros mucho, ¿eh? Mira, sin ni siquiera apuntar, tú. Pues aún sin Aloy, me ha dejado acercarme mucho al pájaro. Pero bueno, por si acaso, llevadla. Porque para triggerear, o sea, para desbloquear la misión y que os aparezca el NPC... Quizá en los jabalís esos sí que se asustan más fácilmente. Así que es mejor prevenir que curar. Vosotros llevadla y ya está. De hecho, me la voy a poner. No lo veo, ¿eh?
Por lo que sea, igual ya he pasado por aquí antes, hoy, sin darme cuenta, y ya los he espantado. Así que me toca esperar al Daily Reset para continuar con esta misión. Si está lloviendo, recordad que tampoco os van a aparecer, tampoco aparecen las típicas mariposas y tal. Así que no es tan fácil como parece, ¿eh?, esta misión. Vale, ahí la tenemos, la misión. Esto no he podido grabarlo porque se me ha olvidado darle a grabar, soy así de listo. Pero sí, lo del esperar al reseteo diario ha funcionado, ¿vale? Venís otra vez, aseguraos de que no está lloviendo, le metéis con la red, de hecho siguen aquí. Hay uno en ese tronco y otro en esta piedra, ¿vale? Y bueno, pues eso sería todo, espero haberos ayudado y nos vemos en la próxima.